Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón. Te vamos a contar la historia de un pibe que nació en el Hospital Policlínico de Lanús un 30 de octubre de 1960, dueño de una zurda realmente espectacular. Con su magia es capaz de pintar una verdadera obra de arte. Ese que comenzó a jugar al fútbol en el potrero con sus amigos sin saber que su futuro sería distinto al resto. Ya lo adivinaste seguro con los cebollitas. Estamos hablando de Diego Armando Maradona, quien llegó a ese equipo junto a un amigo. Cuando tenía solamente 8 años, junto a Goyo, el amigo de siempre, el de la infancia. Allí conoció al gran Francis Cornejo y comenzó a dar sus primeros pasos para hacer tiempo después una figura notable, inigualable en el plano mundial. Puliendo detalles, trabajando en él, Francis Cornejo vio a un diamante en bruto. Ese Francis Cornejo, dueño de una sabiduría y un conocimiento futbolístico prácticamente absoluto, nacido con aquel don que pocos poseen, transformar a jóvenes jugadores en grandes cracks del mañana. Pero con Diego Maradona todo fue distinto. En 1974 y con edad de novena, Diego fichó para jugar los torneos oficiales de la AFA. Jugaba con los cebollitas, pero estaba muy cerca de la primera división de los bichitos colorados. Jugó un año en octava, 2 partidos en séptima, 5 partidos en la quinta y a jugar en la tercera. 2 partidos ahí y llegó el momento de cumplir el sueño, el salto a primera división. Debutó un miércoles 20 de octubre de 1976. Su equipo perdió 1-0 con Talleres y el Pelusa entró con el número 16 en la espalda cuando recién había empezado el segundo tiempo en reemplazo de su compañero Giacobetti. Todavía no había cumplido 16 años, pero su magia ya comenzaba a florecer en el fútbol argentino. Aquí lo sufre el Loco Gatti, quien en el Nacional del 80 le dijo que era un gordito. Diego le respondió de la mejor forma, le hizo 4 goles. Argentinos le ganó por 5-3 a Boca. Ese Diego Maradona que jugó 166 partidos con la casaca roja, que gritó 116 goles, que fue 4 veces goleador del Nacional y del Metropolitano. Cifra alcanzada solamente por José Francisco Sanfilippo. Ese Diego, ese número 10, el capitán de Argentinos Juniors. Ese gran jugador para tocar por encima de la cabeza del Loco Gatti, siempre con esa zurda mágica que hizo único, Diego Armando Maradona. El Loco Gatti acomodaba la barrera, pero no sabía que frente a la pelota había un genio, que iba a frotar la lámpara, que iba a acariciar a la número 5, que su zurda la iba a colocar nuevamente en un ángulo. Más allá de que el Loco se adelantaba, Maradona cumplía. En aquel equipo del 80, en aquel partido que se jugó el 9 de noviembre, Argentinos formó con Hayes, Carabelli, D'Angelo, Franceschini, Domenech, Vidal, García, Maradona, Magallanes, Pasculi y Espíndola. Le ganó tranquilamente a Boca. Y allí está con el Pelado Díaz en la selección nacional. El amor por la camiseta comenzó en 1977, pero en 1979 comenzó a cultivar su gran sueño, el de ser campeón mundial juvenil. Fue en Tokio. Argentina adoptó como sede de la ciudad de Omiya y debutó con un contundente 5-0 ante Indonesia. Hubo 3 goles del Pelado Díaz y 2 de Diego Armando Maradona. Allí está, la cabeza levantada, una magre enganche por acá y la gran definición del gran número 10. Para acariciar la pelota, para llegar antes del arquero y para tocarla al fondo de la red. Siempre Maradona. Siempre en contacto con su novia, con la pelota, con la número 5. En ese recordado debut del 26 de agosto del 79, ganándole por 5-0 Indonesia, comenzando a rubricar una historia que iba a terminar de la mejor forma. Argentina había clasificado en 1977 en el sudamericano que se había jugado en Caracas, en Venezuela. No había salido campeón, pero el equipo estaba para grandes cosas. Aquí el triunfo en el tercer partido ante Polonia. Fue 4-1. Argentina ya le había ganado por 1-0 a Yugoslavia con gol de Pichi Escudero.
en aquel equipo de Gaby Calderón, de Sergio García, de Juan Simón, de Ramón Díaz, de Osvaldito Rinaldi. Todos chicos elegidos por el maestro Ernesto Duchini y comandados en la dirección técnica por otro grande, por el flaco César Luis Menotti. Argentina estaba en cuartos de final y apabulló a Argelia. Le ganó por 5-0. 3 goles del pelado, 1 de Calderón y ese gran gol de Diego Armando Maradona de tiro libre, por arriba, por abajo, por donde él quería. La pelota iba donde lo deseaba el número 10. Allí la vuelta, el regreso del capitán de esa selección juvenil. Y se venía la definición con los charrúas. El partido ante Uruguay. La semifinal buscando un lugar en la final de la Copa de este Mundial Juvenil de Tokio. Y Argentina le ganó por 2-0 a Uruguay. El primer gol fue del pelado Díaz en una gran jugada de Maradona. Y el otro lo marcó el Pelusa. El otro lo marcó el pibe de Fiorito. El pibe que hacía delirar a los argentinos que madrugaban para ver a esa selección. Madrugaba Doña Tota. Se levantaba temprano Don Diego. Nadie dormía en Fiorito esperando ver jugar al pibe. Que ya había demostrado muchísimo en Argentinos Juniors. Que en 1977 había debutado con la selección mayor. Y que ahora llevaba a la selección juvenil a esa final. Se jugaba en Tokio, en el Estadio Olímpico. Y enfrente un durísimo rival estaba la Unión Soviética. El campeón europeo. Pero Argentina tenía al mejor jugador del mundo, que comenzaba a brillar, que estaba despuntando su talento, y otros 10 grandes jugadores también, para afrontar aquella final del 7 de septiembre. Fue un partido inolvidable. Empezó ganando el conjunto ruso por 1-0, con el gol de Bonomarev, pero para Argentina iba a empatar Hugo Alves de penal. El partido se iba a poner 1-1 con ese derechazo de Hugo. El flaco Menotti tranquilo en el banco, no lo gritaba, era la final de un mundial juvenil. Fue en 1979 y Argentina comenzaba a torcer la historia. Perdía 1-0 y lo igualaba 1-1, pero tenía aún más para dar. Iba a llegar el segundo tanto, una espectacular corrida del pelado Díaz, la gran definición del número 9, y este sí lo gritó el flaco. El grito de Ramón Díaz para abrazarse con todos y para comenzar a disfrutar esa Copa Mundial Juvenil. Había más todavía. Faltaba el gol del Pelusa. Faltaba el gol del mejor jugador de esa Copa Mundial Juvenil. Luego iba a recibir el Balón de Oro. Y también el Botín de Plata. Por ser el segundo goleador de la Copa con 6 tantos. El primero también fue argentino. Gritó 8 veces Ramón Díaz. El pelado de La Rioja. Pero aquí iba a llegar el tercer gol del equipo nacional. La iba a acariciar con su zurda Diego Armando Maradona. Armaba la barrera el arquero ruso, pero nada había que hacer. Ante Argelia fue por abajo y entre la barrera. Ante Rusia, otra obra de arte para esa zurda mágica. Otro gol fantástico para Diego Maradona. Para sellar una gran actuación de un equipo que cumplió con la regla de la 3G. Ganar, gustar y golear. Un golazo de Maradona. Allí está, el grito y la definición. Argentina lo merecía. Maradona también. Ese fue su primer gran logro a nivel mundial. Y fue, cómo no, con la celeste y blanca. Con esa camiseta que tanto ama. Por la cual dejó partidos con el Napoli, encuentros con Boca, partidos internacionales con el Barcelona y con el Sevilla. Allí la Copa del Mundo. Nadie se la sacaba al 10. La levantaba lo más alto posible. Diego Maradona y un grupo bárbaro de jugadores para sellar aquella vuelta olímpica en Tokio. Fueron en total 6 partidos y Argentina pudo quedarse con el trofeo máximo en un gran mundial de Maradona. Fue el mejor jugador del torneo y lo disfrutó así con sus compañeros, quienes todavía hoy lo recuerdan por lo vivido en Tokio, por lo vivido en Japón y por lo que significó aquella conquista y por seguir siendo amigos de Diego Maradona más allá del paso de los años. Allí la llegada, el abrazo con Doña Tota y con Don Diego, y en su mano derecha la Copa Mundial Juvenil. Cualquiera cuando era chico soñaba con jugar con Pelé, o decía, ¿por qué Pelé no era argentino, no? Y después nos dimos cuenta que Pelé no era argentino porque Dios había preparado uno mejor para nosotros, ¿no? Entonces yo creo que eso fue un poco lo que más nos sorprendió, la humildad de Diego estando con nosotros y haber logrado el sueño de haber jugado con el mejor jugador del mundo, ¿no?
En el 81, Maradona desembarcó en el club que más ama, Boca Juniors, y la 12 lo esperaba con los brazos abiertos. Así se lo había hecho saber en aquel recordado partido ante Argentinos, en el cual Maradona le marcó 4 goles al Loco Gatti. La hinchada de Boca lo despidió con el ya conocido Maradó, Maradó. Y aquí su debut fue el domingo 22 de febrero ante Talleres de Córdoba en la Bombonera. Diego marcó 2 goles de penal y Boca le ganó por 4-1 a la T cordobesa. Comenzaba el idilio de Boca con la número 12. Demostraba el amor que sentía por esa camiseta. Diego fue capitán, goleador del año y figura del equipo campeón del Metro 81. Aquel conjunto dirigido por Silvio Marzolini y que tenía grandes jugadores como Marcelo Troviani, Roberto Mauso y Miguel Ángel Brindisi. Allí el segundo gol de Maradona en su debut. Baley hace un palo, la pelota hacia el otro y el festejo de Diego Maradona con sus compañeros. La banda de capitán en aquel entonces en el brazo izquierdo de Miguelito Brindisi. Aquí otro gol de Maradona. Otra definición y ese festejo tan particular en él, el saltito y el puño bien levantado. Aquí otro gol de Maradona para todos los gustos. De volea por sobre la cabeza del arquero junto a un palo. Y aquí su primer clásico. El 10 de abril fue ante River en la Bombonera, por supuesto. Boca ganó 3-0 con 2 goles de Brindisi y esa joyita de Diego Maradona. Se cae un fotógrafo por tener esa gran foto del número 10. El partido se jugó bajo un diluvio. Los 2 primeros goles fueron de Brindisi y el tercero fue esta obra maestra de Diego Maradona. Pasa de largo Filiol, pasa de largo Tarantini y la definición del 10. Luego Boca sufrió un bajón, perdió partidos imposibles realmente, empató otros que eran ganables y la historia se complicó. La gran capacidad de Maradona siempre estuvo ahí y fue muy importante en muchos partidos. Un Maradona obviamente brillante, pero un Maradona donde los jugadores de Boca no estaban acostumbrados a pasarle la pelota porque siempre tenía una marca encima. Y en el fútbol, cuando vos tenés a un tipo marcado, lo borrás. Está buscando un tipo que quede libre. Y costó mucho trabajo conseguir que todos le tiraran la pelota a Diego para que pudiese jugar. El partido decisivo de Maradona fue el 2 de agosto del 81. Y Boca le ganó al Ferro de Grigol, su rival directo al título, en la Bombonera. Nuevamente, en la cancha que posee allí en la Ribera. Fue 1-0 con gol de Perotti tras un gran pase del Pelusa, en un partido ampliamente dominado por los de Caballito. Boca, de esa manera, viajaba a Rosario para jugar allí con Central y con la posibilidad de dar la vuelta olímpica con un empate. Aquí el partido que terminó 1-1 ante River fue la revancha en el Monumental. Maradona para los de Boca, Pasarela para los de River y aquí el partido al que hacíamos referencia, que se jugó el 2 de agosto, el gran pase de Maradona y la corrida de Perotti. Se venía abajo la 12, lo gritaba bien fuerte el número 11 y Boca que le ganaba por 1-0 a un equipo dificilísimo, a un gran equipo que había formado el maestro Grigol en Caballito. Ese Ferrocarril Oeste que peleó palmo a palmo el Metropolitano del 81 con los Genaices. Y Boca se lo sacaba de encima ganándole por 1-0 en la Bombonera. Aquí el partido en Rosario, si Boca empataba era campeón. Perdió 1-0 y Maradona, sí, Maradona erró un tiro penal. No lo podía creer el número 10. Pero llegó la última fecha. En la Bombonera ante Racing empataron 1-1. ¿Y quién marcó el gol de penal? Sí, señor. Fue Diego Armando Maradona, el mejor jugador del mundo. Y fue de penal. La alegría fue completa ese año para Maradona porque Argentinos se salvó del descenso. Allí está la definición del Pelusa y Boca que empataba 1-1 ante Racing. En su primera etapa en Boca, Maradona jugó 40 partidos y anotó 28 goles. Pero Diego sabía que volvería a calzarse el azul y oro en aquel gran equipo en el cual compartió dupla atacante con Miguel Ángel Brindisi. Más allá de lo que uno ya lo sabía, las cosas que había visto, de las genialidades, al tenerlo después como compañero, digo, estamos en presencia ya más, no de un diferente, de los 2 o 3 diferentes de toda la historia, de los más grandes. Yo sentí una gran alegría porque pensé en el campeonato de Boca, pensé en la gente que había en la Bombonera y que podían festejar a través de mi gol.
el campeonato que hace varios años no lo ganaban. Sentí una alegría inmensa, y aparte lo grité un poco con bronca por no haber hecho el penal allá en Rosario, ¿no? ¿Supones que todavía sos niño? Sí, sí. Mi mamá en casa me dice nene, así que me siento nene. Que sigas conservando la frescura en cada una de tus respuestas, como esta noche que estamos recordando todos, un título. Y un Diego Armando Maradona que quizá algún día, de niño, soñó con vestir la casaca de un grande, en este caso de Boca. Sí, de verdad, lo soñé y Dios me lo concedió, así que por eso agradecido a la vida. Dio la vuelta olímpica con Boca en el Metropolitano del 81, pero llegó su primer mundial, fue en España, en 1982. Diego debutó perdiendo por 1-0 ante Bélgica el 13 de junio. Y llegó el segundo partido de Maradona. Argentina le ganó por 4-1 a Hungría. Un gol de Bertoni, otro del Pitón Ardiles y dos goles de Maradona. Allí el segundo, gran definición. Cómo no iba a definir bien el número 10. El festejo de Maradona y la victoria por 4-1 ante Hungría. Allí está Maradona. En un mundial en el cual las cosas no le fueron bien a la Argentina. No cumplió un buen papel. Le ganó luego 2-0 al Salvador. Y se clasificó para la segunda ronda, pero allí perdió 2-1 con Italia y 3-1 con Brasil. Fue muy maltratado en el partido ante los italianos Diego Armando Maradona. Allí está un duro golpe que sufrió del número 6, Gentile. Y una posibilidad a través de un tiro libre para el número 10, que jugó 91 partidos con la selección argentina y convirtió 34 goles. En aquel Mundial de España, el cual Argentina llegó con el título de campeón, conseguido en el Mundial del 78, con grandes jugadores como Kempes, Valdano, Pasarela, el Pato Filioli y Ramón Díaz. Aquí la derrota por 3-1 ante Brasil y Maradona se iba a ir expulsado por esa tremenda patada a Batista. Abandonaba el campo de juego a 3 minutos del final, tras la roja que le mostró el mexicano Mario Rubio Vázquez. Era el adiós de Diego Maradona a la primera Copa del Mundo, pero iba a demostrar todo lo que valía 4 años más tarde en México 86. Aquí ya era jugador del Barcelona de España. 8.200.000 dólares pagó el Barça por él. En Cataluña, Diego no le fue del todo bien. El 24 de septiembre del 83, por un partido de la Liga, el Barcelona le estaba ganando 3-0 al Athletic. Andoni Goicoechea le fracturó el tobillo izquierdo. Pero eso no fue todo. A fines del 83 sufrió una dura hepatitis. Y luego sus rebeliones constantes con el presidente Josep Luis Núñez provocaron su alejamiento del Barça. Antes ganó la Copa del Rey del 83 con el flaco Menotti como técnico. Pero su revancha en Europa iba a llegar, ya no en España, sino en Italia y con el Napoli. Julio de 1984, y con sed de revancha por no haber logrado lo buscado en España, Diego pasó al Napoli de Italia en 10 millones de dólares. Allí lo esperaba una ciudad con los brazos abiertos. Comenzaba una nueva historia. Maradona transformó Nápoles, tomó la bandera de los discriminados sureños, les hizo olvidar el descenso y los instaló en los primeros puestos del fútbol mundial. A la presentación del 10 al estadio San Paolo fueron 80.000 personas. Fue el 5 de julio de 1984. Hoy en Napoli, Maradona es sinónimo de Dios. La gente lo continúa recordando. Desde su alejamiento, el Napoli no volvió a ser el mismo. Volvió a pelear por los puestos del descenso y perdió la categoría, la cual recuperó hace muy poquito tiempo. Al llegar a Nápoles, Diego inmediatamente se sintió identificado con los napolitanos. Ese ambiente le recordaba su dura niñez en Villa Fiorito. Se calzó la bandera de los humildes y la llevó a lo más alto del mundo. Con la llegada de Maradona, el Napoli estuvo a un punto de lograr la clasificación a la Copa UEFA, consiguiendo en la segunda rueda 2 puntos más que el Verona, que se consagró campeón ese año.
Diego con 14 goles fue el tercer goleador del Calcio 84-85. La temporada siguiente, el Napoli contrató a Ottavio Bianchi como director técnico. Llegó Alessandro Renica, contrató a Claudio Garella como arquero. Y llegó a Nápoles el socio ideal de Diego Maradona, el local Bruno Giordano. Se entendían bárbaro. Ese campeonato Diego marcó 11 goles. El Napoli terminó tercero a 6 puntos de la Juve. Y obviamente se clasificó para jugar la Copa UEFA. En octubre de 1985 su apoderado ya era Guillermo Coppola. Una temporada más tarde, la 86-87, el Napoli finalmente explotó. Tras ganar la Copa del Mundo, Diego no se relajó y quería ganar todo con su amado Napoli. Al equipo no le fue bien en la Copa UEFA, perdió por penales ante el Toulouse y Diego marró el suyo. Pero llegó a los celestes a lograr el primer scudetto de su historia. Ese gran Napoli les ganó a todos, a la Juve, al Milan, a todos de local y de visitante. Y Diego fue el goleador del torneo con 15 tantos. El capo cañonieri de esa temporada fue un argentino y se llamaba Diego Armando Maradona. Además, el Napoli logró el doblete, ganó el Scudetto y la Copa Italiana. Algo solo conseguido por dos equipos del norte, la Juventus y Torino, hasta ese momento. Un año más tarde, la Maradona manía ya estaba instalada. Banderas, gorros, vinchas y la camiseta número 10 tenían infinidad de ventas. En una semana, 7.000 remeras fueron vendidas en Italia. Y llegaba una nueva temporada, la 87-88. El Napoli quedó afuera de la Copa de Campeones a solo un punto del Real Madrid. Era la cuarta temporada de Diego en Italia y fue la de la fórmula mágica. Maradona, Giordano y Careca, quien había llegado desde Brasil al sur de Italia para unirse a Diego Armando Maradona. En las primeras 19 fechas, el Napoli consiguió el 87% de los puntos, pero luego se cayó y perdió un campeonato increíble, aunque igualmente logró la clasificación a la Copa UEFA. Un año más tarde, Maradona quería que Sergio Batista, el argentino, se transforme en el número 5 del Napoli, pero Corrado Ferlaino no le hizo caso y contrató al brasileño Alemão. El Napoli buscaba un título internacional y lo consiguió. Eliminó al Bayern Múnich en semifinales de la Copa UEFA y le ganó la final a otro equipo alemán, al Stuttgart de Jürgen Klinsmann. Fue 2-1 en Nápoles e igualaron 3-3 en Alemania. A partir de allí comenzaron los problemas entre Maradona y el presidente del club, Corrado Ferlaino, quien había prometido que lo dejaba ir si ganaban la UEFA, cosa que nunca cumplió. Pero la fuerza de Diego pudo más y no se quedó, siguió desparramando su fútbol y el Napoli ganó su segundo Scudetto en la temporada 89-90, cuando parecía que el Milan iba a dar la vuelta nuevamente, al igual que el año anterior. La popularidad de Maradona había superado los límites esperados. La gente lo iba a buscar a su casa, le pedía autógrafos, se colgaban, lo esperaban a la salida de los entrenamientos. En Nápoles todos adoraban y adoran a Maradona. Su nombre es sinónimo de Dios. El campeonato 89-90 se definió en la última fecha y el Napoli le ganó por 1-0 a la Lazio con el gol de Baroni de cabeza. El técnico ya no era Bianchi, había llegado Albertino Bigón, pero la fórmula continuaba siendo infalible. Maradona y Careca, la contundencia del brasileño y la calidad del número 10 argentino para pegarle así en un tiro libre, en una baldosa por encima de la barrera o de esta forma, al otro ángulo del arquero. Definiciones espectaculares de un jugador con una calidad y un talento irreprochables, difíciles de encontrar en el fútbol actual. Diego Armando Maradona, ese pibe que nació en Lanús, que se crió en Villa Fiorito y que dio sus primeros pasos en el fútbol en la Argentinos Juniors, bendiciéndose siempre al ingresar a un campo de juego, en cualquier cancha del mundo, aquí en otro partido con el Napoli, en donde jugó 259 encuentros y marcó 115 goles. Allí está Maradona, con el pecho bien arriba, la euforia que había desatado en los simpatizantes del equipo celeste, en ese partido vestidos de blanco. No era para menos.
pasaron de pelear por los puestos de descenso y del escaso reconocimiento del mundo futbolístico italiano a estar en lo más alto de los campeonatos locales y a luchar por títulos a nivel mundial. Ese gol espectacular se lo marcó al Verona en uno de los grandes clásicos del fútbol italiano. Era el norte ante el sur y Diego facturaba de tres cuartos de cancha. Una volea bárbara que se mete junto al palo derecho del arquero del conjunto amarillo. Y la gente que deliraba con el Diego. La gente que ya lo había adoptado como su máximo ídolo. Las banderas, los gorros, las camisetas con el número 10. Y ese brazalete de capitán que nunca abandonó. Los fotógrafos buscando la mejor foto del número 10. Que salía al campo de juego, que repiqueteaba buscando su mejor forma. Que se movía y se encontraba con sus compañeros a los cuales entendía muy pero muy bien. A Giordano, a Careca, a Carnevale, a grandes jugadores de fútbol también. Que tenían en su equipo al más grande de todos, a Diego Armando Maradona. Allí jugando ante la Fiorentina, ante el conjunto de Firenze. Al cual luego iba a llegar otro argentino, varios años más tarde. Hablamos de Gabriel Batistuta. Ese Maradona que sin saberlo iba a jugar su último partido con el Napoli el 24 de marzo de 1991 ante la Sampdoria, marcando un gol de penal. A partir de allí, la historia nunca iba a ser igual. Se dio a conocer una semana más tarde que había dado positivo su control antidopaje, el realizado el 17 de marzo de 1991, tras el partido con el Bari. Lo suspendieron por 15 meses y al regresar a la Argentina, Maradona fue detenido por la Policía Federal. Finalizaba un largo idilio que duró varios años, entre 1984 y 1991. Fueron 259 partidos, 115 goles, 2 scudetos, una Copa Italiana, una Copa UEFA. Y lo más importante, el reconocimiento a nivel nacional. Ya no eran los del sur, ya no eran los sureños. Eran un gran equipo, eran respetados en todos lados. En el Giuseppe Meazza, ante el Inter y ante la Lazio. Allí Lalo mirando a su hermano Diego. En la Roma, ante el local y ante la Lazio. Todo lo había conseguido Diego Maradona. Todo lo había conseguido un argentino, el cual siempre será recordado en el sur de Italia. Siempre tendrá su lugar en el corazón de los napolitanos. A diferencia de lo ocurrido en España 82, Maradona buscaba una mejor performance en una Copa del Mundo mayor. Y se dio la oportunidad en México 1986. Argentina formó parte del Grupo A y en su debut le ganó por 3-1 a Corea con 2 goles de Valdano y un tanto del cabezón Ruggeri. Aquel partido que se jugó el 2 de junio y en el cual Argentina comenzó a tejer una historia que iba a terminar en la final ante Alemania Federal. Fue el Mundial de Maradona, fue la Copa del Mundo del Diego. Un Mundial al cual Argentina había llegado muy golpeada, no había demostrado chapa de candidato en los partidos preparatorios y había clasificado de milagro tras igualar 2-2 con Perú en el Estadio Monumental. Aquí el segundo partido de la Argentina. Empezó perdiendo por 1-0. El gol de penal de Italia lo había conseguido Altobelli, pero iba a llegar el empate argentino. En una gran jugada colectiva que iba a terminar Diego Armando Maradona con una excelente definición. Aquí una gran jugada de Diego y la posibilidad para la Argentina. Hasta allí perdía 1-0 el equipo nacional, pero ese pase de Valdano para esa excelente definición del Diego y el partido que se ponía 1-1. Y de esa forma iba a terminar ante un rival muy difícil que contaba con grandes jugadores y que había levantado la Copa del Mundo 4 años antes en España. El tercer partido fue ante Bulgaria. Diego también jugó muy bien, pero no pudo marcar un gol. Igualmente armó esta gran jugada para el primer tanto de la Argentina, para el gol de Jorge Burruchaga. El centro a la cabeza del 7. ¡Qué centro, por Dios! Y el cabezazo de Burruchaga para establecer el 1-0. Argentina iba a ganar por 2-0 el segundo
iba a ser de Jorge Valdano. La selección nacional estaba clasificada para los octavos de final. Y enfrente estaba Uruguay. Uno de los partidos más difíciles de la Copa del Mundo. Terminó ganando Argentina por 1-0. La posibilidad primero era para Maradona. Pero aquí Pedro Pablo Pasculi marca el único gol del partido. Argentina le ganaba por 1-0 a Uruguay. Y se sacaba de encima un rival complicadísimo. Con ese gol de Pasculi. Compañero de Diego en Argentinos Juniors. A los 41 minutos del primer tiempo. Argentina pensaba ya en este partido. El de los extremos. El del gol con la mano. Y el del mejor gol de la historia de los mundiales. La picardía de Maradona para establecer el 1-0. Fue el gol con la mano de Dios. El gol con la mano de ese Dios. Del mejor jugador del mundo de todos los tiempos. Incomparable. Único. Dueño de un talento inigualable. Diego Armando Maradona, el número 10. Allí salta. Le da con el puño y la pelota que pasa al arquero Peter Shilton. Todos protestaban. El árbitro cobró. Y el argentino que festeja el 1-0. Aquel partido fue arbitrado por el tunecino Ali Benassiour. Y aquí la obra maestra de Maradona. El mejor gol de la historia de los mundiales. Había dejado ya uno en el camino. Dos. Y sigue Maradona. Lo mira Valdano. Deja tres en el camino. Cuatro. Quinto jugador inglés que queda en el camino y que ve cómo la pelota entra. Que lo ve festejar a Maradona. Una obra maestra de Diego. Aquí desde otro ángulo. Amaga, levanta la cabeza. Además de pensar en esa gran jugada, lo pudo ver también a Jorge Valdano que llegaba por la izquierda. Tal cual se lo confirmó más tarde en el vestuario al actual manager del Real Madrid. Allí está, esa obra maestra del Pelusa. El hombre nacido en 1960 en Lanús. Una corrida espectacular para marcar el 2-0 ante la salida de Peter Shilton. Argentina dejaba en el camino a Inglaterra. Estaba entre los mejores cuatro del mundo. Pensaba en Bélgica. Ya pensaba en las semifinales. Y en ese partido, Argentina empezó ganando por 1-0 con otro gol de Maradona. ¿Cómo no iba a ser el 10? Tocando la pelota por sobre la cabeza de Paf ante la marca de Sulemans. Allí está. La pelota encortada para Maradona y el toquecito de zurda sobre la salida del arquero. Argentina dejaba en el camino a Bélgica. Se olvidaba de las semifinales. Soñaba con la final ante Alemania Federal. Pero había más. El segundo gol de Argentina. El segundo gol del 10. Pasa entre medio de todos y define nuevamente ante la salida de Paf. Argentina superaba a Bélgica y se metía ya en la final de la Copa del Mundo de México 86. En este partido que se jugó el 25 de junio. Y ahora la final, empezaba ganando 1-0. El cabezazo del Tata José Luis Brown. La salida en falso de Tony Schumacher y el primer gol de la Argentina, que iba por más. La pelota de Héctor Enrique es para Jorge Valdano. La corrida del hombre nacido en Las Parejas. Y la definición del número 11 para establecer el 2-0. La Copa del Mundo estaba muy cerca. La mirada de Franz Beckenbauer. Y la reacción de Alemania. La sangre aria para establecer el 1-2 a través de Karl Rummenigge. Y luego iba a aparecer Rudi Feller para marcar el 2-2. Todos pensaban que se venía la noche, menos Maradona. Argentina pudo levantarse de ese golpe anímico. Y Diego de primera habilitó con ese zurdazo a Burruchaga en la corrida más larga de los mundiales. Burru define por entre las piernas de Schumacher y marca el 3-2 final. Argentina era campeón del mundo. Diego levantó la copa. Argentina nuevamente se quedaba con la Copa Mundial. Y llegó el Mundial de Italia 90, organizado por Italia para lograr el campeonato. Y Argentina, por haber sido campeón en México 86, abrió la copa, perdiendo 1-0 ante Camerún. Este partido se jugó el 8 de junio y Argentina perdió contra los africanos con ese cabezazo de Omán Bicic. La historia se complicaba para la Argentina. Aquí la fractura de Neri Pumpido tras chocar con el Vasco Larticochea, lo cual hacía que Sergio Goycochea se transforme en arquero del equipo nacional. En el segundo encuentro ante la Unión Soviética, partido que Argentina ganó por 2-0 con goles de Pedro Troglio y Burruchaga. Llegaba el tercer partido, fue 1-1 ante Rumania. Pedro Monzón para la Argentina
y Balint para Rumania. La Nacional se clasificaba para la próxima ronda. En octavos, el 24 de junio, Argentina ganó un partido increíble. Fue 1-0 ante Brasil en el partido de los palos. La defensa argentina no podía parar los ataques del equipo verde-amarelo. El palo que le decía que no a Careca. Y otra posibilidad para Brasil. Aquí Goicochea y otra vez el palo. Era increíble. Brasil no podía superar la valla del Vasco argentino. Y la selección iba a llegar igualmente a conseguir la victoria. En un partido complicadísimo. El que intentaba allí era el ex compañero de Maradona en el Napoli, Alemão. Faltaba muy poquito para que termine el partido. Una gran jugada de Maradona. Se la da Canigia entre Ricardo Rocha y el segundo marcador central brasileño. El pájaro deja en el camino a Taffarel y marca el único gol del partido. Argentina le ganaba por 1-0 a Brasil y lo dejaba en el camino. En cuartos apareció Yugoslavia. Fue 0-0 y a los penales. Maradona lo tenía que hacer. Le pegó y lo atajó Ivković. Fue el quinto penal de la tanda, el tercero para la Argentina. Y aparecieron las manos de Goicochea. Fue el Mundial del arquero de Lima. Ese pibe formado en Defensores Unidos de Zárate. Y que había atajado en la primera división del fútbol argentino en River. Atajó dos penales a Brnovich y a Hatzevich. Y Argentina se metía nuevamente entre los cuatro mejores equipos del mundo. En una copa aparecía Italia, el local, el duro equipo local, que comenzaba ganando por 1-0 con ese gol del Totò Schillaci, quien finalmente iba a ser el goleador de la Copa del Mundo. Pero iba a aparecer otra vez el pájaro, iba a volar más alto que todos. El cabezazo de Caniggia y el 1-1, y otra vez a los penales, y otra vez a soñar con las manos del Goico, y otra vez iba a patear Maradona en este partido. Diputado en Nápoles, en el cual Maradona fue muy bien recibido y Diego marcó su gol. Argentina comenzaba a torcer la historia. Marcaron Cerrizuela, Burruchaga, Lorticochea y Maradona para la Argentina. Goico le atajó los penales a Donadoni y a Serena y Argentina era otra vez finalista. No había conformado futbolísticamente, pero desde los resultados estaba otra vez en la final de una Copa del Mundo y enfrente estaba nuevamente Alemania, al igual que en México 1986, y Pedro Monzón, que se convierte en el primer jugador expulsado en una final de una Copa del Mundo. El penal fue para Alemania, no duda Breme, casi lo saca Goico, pero Alemania dejaba en el camino a la Argentina. Gritaba campeón del mundo más allá de las lágrimas del mejor. Los grandes también lloran, y así lo demostró Maradona. En 1994, el narigón Bilardo ya no era el técnico de la Argentina. En su lugar estaba el Coco Basile. Y luego del 0-5 con Colombia, Argentina jugó un repechaje para llegar al Mundial de Estados Unidos. Fue ante Australia. Con ese centro de Maradona y ese cabezazo de Abel Balbo, igualamos 1-1 en Sydney. Y luego Argentina le ganó por 1-0 en Buenos Aires. Él puede engordar 15 kilos, abandono total y tiene un físico privilegiado, obviamente, a esa altura de su vida, ¿no? Las etapas se van quemando por la edad. Él se ponía un infierno. Dale, entrenaba 3 veces por día, bajó, se puso espectacular y fue a jugar. Con todos los análisis antidoping en todos lados, porque no es que nosotros éramos Gil y él es un vivo o un Gil, como quiera hablar la gente, y no hacía nada. Él, los análisis antidoping, de todo, y él ya lo había asumido, todo lo que tenía. Maradona había regresado a la selección argentina. Su último título había sido en 1993, cuando en Mar del Plata logró la Copa Artemio Franchi ante Dinamarca por penales. Aquel recordado 27 de febrero, cuando jugó con Batistuta y Caniggia, pero volvía a una Copa del Mundo el 21 de junio. Argentina le ganó por 4-0 a Grecia. Y Diego estaba mejor que nunca.
se había preparado físicamente para esto y marcó ese gran gol. Una doble pared con Redondo, la aparición de Caniggia y el zurdazo de Diego Maradona. Argentina le ganaba por 3-0 a Grecia. El partido iba a terminar luego 4-0 con otro gol de Batistuta. Maradona lo gritaba con toda la fuerza. Era su regreso a un mundial. Era su regreso. Volvía a vestir la camiseta que tanto amaba y tanto ama. Se ponía la celeste y blanca otra vez. Y soñaba con llevar a la Argentina nuevamente a una Copa del Mundo. Aquello que no se pudo dar en Italia 90 ahora era el sueño de Maradona. El gran zurdazo para marcar ese golazo con el cual Argentina le ganó a Grecia por 4-0. Allí está la doble pared y la gran definición de Diego Maradona en un equipo que jugaba muy bien al fútbol, que tenía en la mitad de la cancha Redondo, a Simeone, a Maradona y a Balbo. Sí, a Balbo. Y adelante jugaba Batistuta con Caniggia. Un equipo netamente ofensivo que se preocupaba por tratar muy bien el balón. Una de las últimas grandes selecciones de nuestro país. Demostró un gran fútbol y ante Grecia fue reemplazado por el burrito Ariel Arnaldo Ortega, quien recién asomaba en el fútbol grande. Se fue contento, feliz por haber marcado un gol y por haber manejado los hilos en aquel 4-0 ante Grecia. Soñando ya con el segundo partido aquí, ingresa al campo de juego para enfrentar a Nigeria, un equipo muy complicado que venía de lograr una gran actuación en las eliminatorias en su continente, en África. Pero Diego estaba con todas las pilas, se había preparado para ello. Nigeria empezó ganando por 1-0 con gol de Siasia. Pero en Argentina había grandísimos jugadores. Ya no atajaba el Vasco Goicoechea, en el arco estaba Luis Islas. En el fondo estaba el cabezón Ruggeri. Y en la mitad de la cancha, qué jugadores, por Dios, Redondo, Maradona, Balbo. El Cholo Simeone era el más defensivo. Y adelante Cani y Bati, Caniggia y Batistuta. Perdía 1-0 la Argentina. Taco de Maradona, derechazo de Bati, el rebote en Rufau y la definición de Caniggia para marcar el 1-1. Pero Argentina igualmente iba por más. El partido estaba empatado ante los verdes, ante las Águilas Verdes de África. Allí está el tremendo derechazo de Bati. Y Caniggia siempre despierto para llegar antes que el arquero y marcar el 1-1. Era un nuevo partido de Maradona en la selección, en donde jugó 91 partidos y marcó 34 goles. Fue capitán 57 veces y fue expulsado una vez en la Copa del Mundo de España 82 ante Brasil, cuando perdió Argentina por 3-1. Diego, Diego, le grita a Cani. Maradona se la da. Caniggia que corre, le saca el cuerpo a la pelota y define con ese gran derechazo. Argentina se sacaba de encima a un rival dificilísimo. Le ganaba por 2-1 a Nigeria. La alegría era de todo el equipo. Pero nadie sabía que tras ese partido Maradona iba a volver a dar positivo en un control antidoping. Se detectó efedrina en su muestra y la FIFA lo suspendió por 15 meses. Era el adiós de Maradona a una Copa del Mundo. Soñaba con llegar a ser el jugador con mayor cantidad de presentaciones en un mundial. Allí se lo llevan al control antidoping, en el cual dio positivo. Eso fue un día de el día. Si no lo sacaban de la plantilla, esto estoy hablando, eran las 10 de la mañana, nosotros jugamos 4 de la tarde. Situación límite, la peor que te puede pasar en tu vida es la que me pasó. Porque era a las 10 de la mañana, yo tenía el equipo con él, y a las 10 de la mañana lo suspendió la FIFA. Eso fue un hecho inmediato. Se levantaron a las 8 de la mañana, yo no durmiendo la noche. Y me llamó Julio Grondona y me dijo, está suspendido. Tenemos que jugar a las 4 de la tarde sin él. Después le darán la pena, no sé yo. Pero obviamente está suspendido. Yo había hecho la charla técnica con él y ahí tuve que decidir, ahí sobre la marcha. Y digo, bueno, el que me dio siempre me rindió, Leo Rodríguez. Puse a Leo ese partido. El equipo nacional nunca pudo reponerse. Perdió 2-0 con Bulgaria. Le tocaba jugar en octavos con Rumania. Y el 3 de julio cayó por 3-2 y adiós mundial. Nunca pudo entenderse en definitiva qué fue lo que pasó con Maradona, quien se fue de una Copa del Mundo de la peor manera, como él no lo merecía. Allí junto a su esposa Claudia, Diego le dijo adiós al mundial de Estados Unidos.
Luego de dar positivo en aquel control antidoping realizado en Italia, Diego Maradona regresó a la Argentina. Y al llegar el 26 de abril, fue detenido por la Policía Federal en un departamento de Caballito ubicado en la calle Franklin por consumo de drogas. Fue quizás el momento más difícil en la vida de Diego Maradona. Tras cumplir la sanción de 15 meses por doping, Maradona regresó al fútbol y se incorporó al Sevilla de España. Jugó allí 29 partidos y marcó 8 goles. Debutó el 4 de octubre de 1992 contra el Athletic de Bilbao en el Estadio San Mamés. El Sevilla perdió por 2-1. De Sevilla, Maradona volvió a la Argentina para incorporarse al Newell's Old Boys de Rosario. Allí está la presentación, poniéndose la camiseta de la lepra junto al presidente Cattaneo. ¿Cómo andás, Diego? ¿Cómo estuviste? Primeramente, parece que estás en cana, Fiera. O los dos estamos como... ¿Cuál es el...? Yo ya estuve. Con Newell's debutó oficialmente el 10 de octubre de 1993 contra Independiente en Avellaneda. Y el equipo del Parque de la Independencia perdió por 3-1. Su debut no oficial fue ante el Emelec de Ecuador. Entró a la cancha con sus hijas y tuvo una bienvenida a la altura de su calidad futbolística. Newell's superó al Emelec, al conjunto ecuatoriano que había llegado a la Argentina para ser partícipe de este regreso de Maradona al fútbol. Aquí perdió un gol luego de intentar esa media chilena, pero iba a conseguir uno. Luego de esta gran jugada, la pelota le va a quedar a Maradona y Diego con su pierna derecha marca su primer gol en Newell's. Luego llegaría la Copa del Mundo 94. Y aquí Diego se despide del fútbol. Este fue su último partido, luego de su vuelta a Boca, donde jugó 31 partidos y anotó 7 goles. Se despidió con un clásico, como debía ser, el 25 de octubre de 1997. Boca le ganó en el Monumental por 2-1 a River, con goles de Torresani y Palermo. Diego se despidió del fútbol. Había dado positivo un día antes en un partido ante Argentinos Juniors por el Clausura 97, en la fecha anterior. En aquel encuentro Boca había ganado por 4-2 con un gol de Maradona. No fue suspendido, favorecido por un fallo de no innovar. Pero allí está su último partido, el último de Maradona. El mejor jugador de todos los tiempos. El que siempre recordaremos, el Pelusa. El que se crió en Fiorito. El que desparramó su fútbol por todo el mundo. Como campeón mundial juvenil y con la selección mayor en México en 1986. Estoy vencida por...